Hola, mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi vida, a mi hogar. Bienvenidos a mi canal, mis chicas. El día de hoy por acá les muestro un poquitito de lo que estaban haciendo en el terreno. En esta ocasión ya estaban poniendo por fin la fosa séptica. ¡Yeah! Y pues faltan más detallitos, chicas, pero pues ahí poco a poquito. Mis chicas bellas, les cuento rapidito. Fui a ver si me podían cortar el pelo, pero pues no. La señora está ocupada, así es que mañana me dio cita a las 11 a mi amiga y a mí para que nos cortara el pelo. Así es que pues ya llegamos un poquito tarde porque nos fuimos a dar una vuelta aquí en el pueblo. Y vean, ok. Ahorita me di prisa a recoger mi sala y mi cocina antes de irme. Ahorita me estoy comiendo una galleta que se me antojó con chilito. Una galleta salada. Quiero lavar ropa. Tenía pensado hoy viernes hacer unos chiles rellenos, pero ya es tarde, chicas, y ya no voy a alcanzar. No sé qué hacer, la verdad, de comer. Y me voy a poner a lavar mejor. Voy a limpiar mi casita, barrer, trapear. A lavar el baño. Pues la cocina y la sala no está así pues tirada. Nada más es de barrer y trapear ya. Chicas, mira, te compré en Christmas. Y papi. Sí, te compré eso a tu papi en Christmas. No es cierto, te lo compré en enero. Oh, yes. Me compré un pen. ¿Para que aprendas? ¿Para que lleves a la escuela? Sí. Tuve un pen. ¿Son tijeras? Tijeras. Mami, te guías. Mami. Ok. Ay, ¿así la cortas? Ok, pero ponle el tapón. Ahorita no vas a cortar nada. Vean cómo tengo aquí. Yo desde hace una semana saqué toda la decoración de San Valentín. Entonces, no he comprado la caja de plástico para echar más cosas. Ahí tengo, creo que afuera en el garaje. Ahorita voy a sacar algunas cosas porque tengo una montaña de ropa sucia y Estrellita necesita una chamarra porque hoy va a ir a la feria con sus amiguitas. Hola, y vean, tengo todavía este archivero aquí, nada más que pues no sé bien dónde ponerlo. Mande. El güero no quería que lo sacara, pero pues es que necesito ya sacarlo de esa caja. Ándale, ábrelo pues. Voy a componer ahí. Está fresquito afuera, chicas, pero está el solecito también. O sea, está bonito el clima, pero sí está un poquito frío. Pero está bien. ¡Siete! ¡Mamá! Ay, no sé ni qué estoy grabando, pero bueno. Me dio ya flojera. Black. Estrellita está bañando a las chiquis. Y y ahorita que la saque de bañar, pues para lavar el baño. Y ya, barrer, trapear. Y mientras pienso que voy a hacer de comer. Ok, chicas, me doy prisa porque nada más estoy ahí ideando y ni hago. Vean, ya quité todo lo de la decoración de, ¿cómo se llama? San Valentín. Y y unas de Pascua. Y ahora que la decora, pues ya la saco bien. Tengo aquí unas, pero me llevé la cubetita con la que voy a recoger
los huevitos, Armandito y Estrellita. Y ahorita me voy a poner a separar esta ropa. Se va a bañar. Ahorita se metió a bañar Estrellita. Ahorita que termine ella de bañarse, pues ya me pongo a lavar el baño. Mientras separo la ropa y ya que se vaya lavando. Déjenme, hago esto rapidito, chicas, para ya no tardarme más tiempo. Porque ay, me quería dar flojera. Pero no. Nada de eso. Es viernes. Y hay que dejar la casa bien bonita. Porque mañana es pues fin de semana. Descanso. Va a ser el descanso de mi güero. Pero pues como quiera, ahorita nos vamos a estar yendo al terreno. Les grabé poquito de que andan ahí trabajando ahorita en el terreno, poniendo lo que viene siendo un séptico. Espérame, papi. Lo que viene siendo un séptico. Y pues no ando yo allá porque pues no está mi güero, mi chica. Sí, son hombres ahí trabajando. Me va a dar pena estarles ahí nomás grabando. Lo grabé de retiradita porque en esa hora fue cuando me fui a ver si me podían cortar el pelo. Pero pues no se pudo hoy. No se pudo. Hasta mañana primeramente, Dios. No, bebé. No, no vayas a pintar a la chiquis. No estés de tremendo. Véanlo. Acá anda el gordito bello. Estrellita limpió su cuarto y le dije que me dejara aquí este trapito para limpiar las mesas ahorita que termine de barrer. Pero vean, ya me tiene acá su tianguis. Esos sofás no duran con esas almohaditas. ¿Verdad, gordo? Ahorita ya más tardecito las veo, mis chicas. Déjenme, separo la ropa para empezar a lavar. Chicas, yo me pongo a hacer qué hacer y se me olvida que estoy grabando. Pero aquí en mi baño ya puse líquido en el toilet, en la cocina, en el sink. Me estuve poniendo de ya estoy lavando. Y ahorita me voy a poner a barrer para lavar bien ya sin pendiente mi baño y ya por último la trapeada. Así es que acompáñenme, estoy barriendo y también dándole de comer a Armandito. Ya casi acaba de comer. Ya casi él acaba. Las dejo por aquí, termino de barrer. Y ahorita nos vemos. Ya es tarde, mi familia ya comió, la única que falta en comer soy yo, pero mi casa ya está súper limpiecita, huele bien rico. Ignore la sala porque vean ese señor. Esa ropa ya se está lavando, te voy a sacar ropa de la secadora, ahorita voy a bajar ya esa caja. Yo creo que ya hasta mañana saco ese archivero, pero ya está limpio mi cuarto. El baño, muy rico que huele, bien limpiecito. Sorry por la luz. Y pues ya. Ya voy a comer. Más tarde me vemos. Oh, y vean a mi princesa. Qué bonita se ve, Estrellita. A ver, mami, tu outfit.
Bueno, le faltan sus botas, pero va a traer botas vaqueras. ¿Verdad, mami? A ver. Bien, mi amor. Vean, hay feria aquí en el pueblo, chicos. Todo lo que vengo es para comer algo acá, de lo que vendo. Espérate, muñeco. Mira, ¿no quieres ir a esos carros? Mira. Ay, olió rico a mandarina, pero es limonada. Sí, es. Mira, bebé, ¿no quieres ir ahí? A esto será pequeño. Armando, ¿aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿No? ¿Quieres ganarte un mono allá? ¿Allá los huevos? Mira, Armandín, en el trailer. Ah, no, es un sacó. ¿Si quieres? Mis chicas bellas, ahorita editando el video me doy cuenta que nosotros andábamos, bueno, Mandito traía un chamarrón y nosotros andábamos en sudadera porque sí hacía frío, pero me doy cuenta que había mucha gente que no traía suéteres y pues sí, me acordé que muchos los veía que nomás estaban ahí titiliteando de frío, pero ante todo el glamour, ay, qué tiempos aquellos, recuerdo cuando yo así era, chicas. Cuando aunque hiciera un montón de frío me valía Mauser y yo me ponía, no me ponía suéter. Ya soy una viejita.